buenos días a todos, seguidores de Clínica Doctor Mosqueira. Nos encontramos en el hospital para vivir un nuevo día de intervenciones. Hoy el doctor Mosqueira interviene a dos pacientes y nos encontramos aquí con uno de ellos que está aquí, Sebastiana, que viene desde Tarifa. ¿Sana? Pues bueno, Sana. Sebastiana, Sana para todos los amigos, para nosotros. Cuéntanos, Sana, ¿qué pues problema tiene? Pues que tengo insoportables y no me puedo hablar. No puedo andar, no me puedo usar de los pies de la cama al suelo, no me puedo poner de pie. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Llevo al menos 4 meses, pero con fuerte, como un mes, cosa así, o más, a 2 meses. Pues bueno, pues Sana tiene una estenosis de canal lumbar, L3, L4, L4, L5, y debido a ese estrechamiento, pues en este tiempo esos dolores se han ido acrecentando. Me dices que lleva este último mes inaguantable. Inaguantable, ¿no? Horroroso. ¿Cómo conoció al doctor Mosqueira? Pues una sobrina mía tenía una carnicería y una paciente entraba allí y te lo dijo. Entonces le pidió ella el número de teléfono y me lo pasó y yo llamé. Y bueno, y desde que llegó a consulta, vio al doctor y le dijo que tenía intervención. Me dijo lo que tenía, intervención, lo que me tenía que hacer y eso, y como no era lo que me tenían que hacer cuando era joven, pues mira, me decidió operarlo. Aquí está muy bien arropa con nosotros. Sí, yo te he dicho Sebastiana, pero Sana, José, que ha estado contigo más tiempo, es el que sabe que, sí, que eres Sana. Pues bueno, José, que ya lo conoce nuestro seguidor. Buenas, ¿qué tal? Es el que está acompañando a pacientes, que está en consulta y demás. Y nada, Sana, pues lo único, decirte que en un rato estarás en manos del doctor y que en unas horas y mañana pues él estará contigo aquí haciendo un vídeo y seguramente estarás caminando por allí sin dolores. Claro que sí. Porque estoy fatal. Ya verás cómo sí, que te vamos a... Es una persona muy activa, por lo que me ha comentado ella y sus familiares, es una persona muy activa, que le gusta mucho caminar, sacar a su perro y demás, y claro, ella encontrarse así en esta situación... Vamos a ver qué podemos hacer. Claro, cualquier persona al final unos dolores le incapacitan, pero sobre todo si eres una persona más activa, al final se nota el doble. Pues nada, Sana, en el siguiente vídeo con el doctor te veremos sana y sin dolores. ¿Sin dolores? ¿Ese abrigo es mío? Yo pensé que te la hayan dejado. No, ese es mío, que en la calle hace mucho fresquito. Pues nada, hasta luego a todos los seguidores y sigan la historia.